con una lágrima de fe sobre tu piel. Olvidé la grieta que dejó tu amor, pero ese instinto taurino de tu ser me obligó a azotarte. El cual manifiesta que si el imputado hubiese tomado otra conducta,
hubiese llamado a emergencias Romina, hoy estaría viva y no estaría con nosotros en este debate. Pero eso no sucedió así, porque el imputado, lejos de tomar una conducta tendiente a salvar la vida de Romina, hizo todo lo contrario. Él tiene un conocimiento mayor a la media, dada su preparación, y sabe a quién llamar, cómo llamar, sabe cómo pedir ayuda, y no lo hizo. Y no lo hizo no porque se haya asustado, no lo hizo porque no supo qué hacer, no lo hizo porque no quiso, porque la intención de él era quitarle la vida a Romina. Por eso no lo hizo, porque tranquilamente podría haberlo hecho. Y no solamente que no lo hizo, sino que tomó la actitud totalmente contraria. A él le importaba más acreditar su impunidad que salvarle la vida a Romina. Vemos cómo su conducta posterior fue tranquila, como si nada hubiese pasado. Sigue insistiendo el imputado en su declaración indagatoria que el disparo fue accidental, que los dos estaban sentados en la cama y que el disparo se escapa. Pero es llamativo que obre en la autopsia y que lo haya ratificado el doctor Díaz Brizuela, que la trayectoria de la bala fue descendente. Es decir, que ingresa por la zona de la espalda, pero que el proyectil es encontrado, por lo que se ve en los rayos X, en una posición final inferior con respecto a la posición inicial, el único orificio de entrada compatible en el cuerpo de Romina que se encontraba en la espalda. No hace falta, creo yo, ser un experto en balística para determinar que si dos personas se encuentran sentadas en la misma... en un mismo plano horizontal, el disparo puede ingresar y puede bajar. Evidentemente las cosas no se sucedieron así. Y no es una opinión antojadiza de esta parte, es lo que obra en la autopsia, y aplicando también un poco de lógica. Ha quedado más que acreditado que no se trató de un accidente. En este momento me interesa recalcar dos preguntas que esta querella le hizo al ciudadano Pereira. En el curso básico de policía le enseñan dónde están las cámaras de seguridad en la ciudad. Él fue contesta en afirmar que no. No obstante, el imputado las conocía. Evidentemente ese conocimiento se debió no a su preparación normal, sino a una preparación personal, propia, ajena. Como así también, se le preguntó a él, como funcionario policial y con idéntico conocimiento de arma que Ortiz, atento a haber cursado el mismo curso, la misma preparación, si, teniendo en cuenta el arma que tenía Ortiz, ¿qué hace falta para que un disparo salga? Y él contesta, casi como una cuestión lógica, obvia, y apretó el gatillo. De alguna otra manera, le pregunta a la querella y le dice no. Ha quedado constancia en acta de ello. Evidentemente, el imputado Ortiz adrede, apretó el gatillo hacia la humanidad de Romina. Lo cual, a entender de esta querella, ha quedado más que claro. Si bien la defensa hacía hincapié en manifestaciones públicas del sentimiento, con respecto al concepto, relación de pareja, y hace referencia a que la relación de pareja, o para que estemos en presencia de la relación de pareja, basta estar en presencia de aquella relación en la cual hay un vínculo sentimental, independientemente del reconocimiento social. Basta con que haya una relación sentimental que supere la mera amistad y que haya tenido una cierta permanencia, no obstante haya sido continua. Incluso la madre relata que en el cumpleaños del 15 él intenta besar a la Romina y ella, por supuesto, era una adolescente. Es decir que la relación de pareja había existido. No obstante ello, el tribunal podrá apreciar que en los cuerpos de pericia, en el intercambio de mensajes que surgió en el 11 de enero del año pasado, iniciativa del imputado, surge claro que siempre se remiten a una relación anterior. Hay reproches con respecto a vos me dejaste, no, vos me dejaste, me cambiaste, te amo, te extraño. Incluso manifestaciones del propio imputado donde dice palabras más, palabras menos, de una forma u otra vos siempre vas a ser mía, o de una forma u otra yo siempre voy a estar. Ha quedado acreditado con el que el proyectil extraído del cuerpo de la víctima se corresponde con el arma reglamentaria que la policía le ha confiado a Ortiz, atento a su grado de personal policial. Con respecto a este inciso, la doctrina y la jurisprudencia fundamentalmente exigen o entienden por abusar el utilizar las facilidades que la función o cargo le otorgan al imputado. El imputado Ortiz tenía una facilidad para cometer el delito. Esto es, poseía un arma que la fuerza pública le había confiado, dado su carácter de funcionario policial, para prevenir la comisión de hechos delictivos o para repeler cualquier tipo de agresión ilegítima en el ejercicio de sus funciones, pero no para causar un delito.
no para dar muerte adrede a una persona, como lo hizo el imputado. Por ende, el aprovechamiento de esa facilidad se corresponde con lo exigido por el tipo penal de abusar de esa función, y por ello esta querella considera también que esa agravante es aplicable al caso. Con el correr del debate y de la recepción de diversos medios y elementos de prueba, testimonial concretamente, el médico forense advierte dos circunstancias. Por un lado, la presencia del signo de Montalti, de negro de humo en tráquea, como así también la presencia de ampollas en el cuerpo de la víctima. Son dos elementos que afirman y despejan toda duda de que Romina estaba viva al momento de que el imputado Ortiz le prende fuego. Pero esta querella también entiende y debe manifestar en este punto que no solo la indefensión de Romina, quien se encontraba abandonada, tirada, a merced de nadie, y que fuera prendida a fuego en ese momento estando viva, encontrándose, como digo, en un estado de indefensión creo que indiscutible, con una posibilidad de éxito para el imputado casi al 100% y con riesgo cero, debe sumársele para la procedencia de la alevosía y además de esa circunstancia, que el disparo ingresa por la espalda. El homicidio alevoso es aquel en el cual el imputado mata por traición o mata creando o abusando de una situación de indefensión de la víctima, en la cual esa posibilidad de defensa se reduce considerablemente, acrecentándose consecuentemente la posibilidad de éxito para el imputado, para cometer el hecho delictivo, como así también una disminución considerable de los riesgos que implica para el imputado cometer el delito. Y ha quedado más que claro que el imputado Ortiz ha elegido el momento oportuno en el cual la víctima se encontraba de espaldas. Le da muerte estando de espaldas para garantizar el fallecimiento, para poder cometer el hecho delictivo. Por todo lo expuesto, también esta querella considera que debe ser aplicable esta agravante, esta calificación legal de la alevosía solicitada por el Ministerio Público Fiscal. El doctor Góngora Jara, quien no obstante la manifiesta imparcialidad que él expresaba tener, sin tener en cuenta que se exaltaba cada vez que leía un párrafo que beneficiaba al imputado, intenta confundirnos, pero pregunta esta querella que creo que ha quedado más que claro que el único orificio o el único acceso a la tráquea es la glotis. Y cuando la persona fallece, hacia la glotis un músculo, el mismo no puede ser abierto. Por ende, la tráquea se encuentra impermeabilizada, sin posibilidad de ingreso de absolutamente nada, mucho menos de humo. Por ende, si el doctor Brizuela, Díaz Brizuela, médico forense, encuentra presencia de negro de humo en tráquea, era porque la víctima estaba viva al momento del fallecimiento. Es por ello que esta querella entiende que estamos en presencia de un injusto bastante grande. Romina vino como un estudiante y se fue víctima de un injusto. Romina vino con una ilusión y le arrebataron la posibilidad. Por ello es que solicito al tribunal que debe dictarse una sentencia ejemplar. Pero me permito decir esto porque no solamente es la familia la que requiere ese fallo, sino también toda la sociedad, porque no solamente es la ley la que debe prevenir la comisión de hechos delictivos o castigar si ya se cometió, sino que también es la Administración de Justicia quien, mediante sus fallos, debe hacerle saber a la sociedad que no está sola. Por ello reitero, la querella solicita una sentencia ejemplar que dé respuesta a lo que la familia está buscando, que es justamente la justicia. Nada más. Decía que para mis adentros que evidentemente este hecho cometido por Ortiz es un hecho que impacta en lo más grave, teniendo en cuenta que fue el sumo de la violencia en contra de la mujer, porque tenemos acá oficinas de violencia de género en donde muchos hombres son detenidos, son encarcelados, son procesados y hasta condenados por hechos de violencia de género, en donde maltratan de alguna forma a sus mujeres, un tiro por la espalda, en forma artera, en forma absolutamente descomedida. Y después, como si todo esto fuera poco, se culmina con tratar de desaparecer todo vestigio humano que
que tendría la víctima, y eso se lo hace a partir de pretender quemarla para que su cuerpo desaparezca. Lo cierto acá, señores jueces, es que este hecho es un hecho por demás horroroso. Yo jamás me quisiera poner en el lugar de la señora que está acá a la izquierda. Yo la he visto que ha soportado estoicamente, no sé con qué fuerza lo ha hecho. Y he visto que esta señora ha soportado estoicamente durante todas las jornadas de juicio, 5 o 6 jornadas, en donde tuvo que ver, señores jueces, las vísceras de su hija, la tráquea de su hija, es decir, como si fuera, realmente como si fuera un animal, el trato y lo que tuvo que soportar. ¿Y cuál es el derecho que tiene alguien para hacer eso con su hija y para que esta gente no tenga un resarcimiento a todo eso lo que les ha pasado? Porque terminar con total brutalidad con la vida de esta joven que solamente quería venir a estudiar, a buscarse un porvenir mejor en esta ciudad de La Rioja, para luego no sé qué iría a hacer, volverse a Panquía o quedarse acá, pero buscaba un porvenir mejor. Y la suerte quiso que, mala suerte, que se juntase con el imputado y que pasaran todas estas cosas que estamos hoy tratando de elucidar en este juicio. Creo, señores jueces, que no existe ninguna duda, creo que el tribunal habrá comprendido a través de estas extensas jornadas de declaraciones testimoniales ¿qué es lo que ha pasado? Acá, señores jueces, ha quedado acreditado este hecho en la forma en que viene la acusación. Es decir, se trata de un hecho que ha sido cometido en virtud de lo establecido por el artículo 80, inciso primero del Código Penal. Esto es un hecho que ha sido cometido por el nuevo agregado, como lo ha referido el querellante particular, en donde pena, que es un homicidio agravado, donde pena cuando se diese muerte a una persona con la cual hubiese existido una relación de pareja, haya o no convivencia. Por otra parte, señores jueces, tiene que ver también la alevosía, haber provocado la muerte de una persona que estaba en estado absoluto de indefensión. Si hay, yo pregunto, ¿cuál es el estado más patético o más flagrante de indefensión si no lo es, por ejemplo, el de hacer un tiro a la víctima por la espalda? Es decir, no tenía ninguna posibilidad la víctima de defenderse. Y también esa circunstancia se agrava cuando relata de que la víctima, el momento en que es quemada, estaba viva. Ha sido contundente ese relato. Y por último también, creo que se agrava también este hecho, señores jueces, entendemos que se agrava, este ministerio fiscal entiende que se agrava, por la circunstancia de se trata de un personal policial. El mérito de todo lo expuesto, señores jueces, es que el Ministerio Fiscal tiene por acreditada la materialidad del hecho que ha sido traído acá a este debate. Y solicito para el señor Pedro Miguel Ortiz, Pedro Miguel Ángel Ortiz, que debe responder por los delitos por los cuales ha sido traído por la acusación. Esto es, por el homicidio agravado, tratándose de 80 inciso primero por ser su pareja, por su condición de policía, 89, y además por haber sido cometido por alevosía, 80 inciso segundo. Vamos a solicitar se le imponga a Pedro Miguel Ángel Ortiz la pena de prisión perpetua como autor materialmente responsable de este crimen aberrante cometido en perjuicio de quien en vida fuera Romina Marilín Ríos. Gracias.